Visiblemente más recuperado y en compañía de su abogado, hemos podido ver a Julián Muñoz acudir esta misma mañana a la Audiencia Provincial de Málaga, donde ha sido juzgado junto a Juan Antonio Roca. La Fiscalía Anticorrupción les acusa de haber causado un perjuicio a Marbella de 2,8 millones de euros, por lo que piden 7 años y medio de cárcel para cada uno. El exalcalde de Marbella acudía tranquilo a la citación, sin querer responder a las preguntas de los reporteros, ya que recientemente también María Patiño ganaba el juicio a Julián Muñoz tras demandarla por injurias. Un culebrón que lleva ya arrastrándose desde hace 10 años por las declaraciones vertidas en aquella época en diferentes programas de televisión. María Patiño queda absuelta de las acusaciones de Julián. Julián, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el juicio? Buenas tardes, no voy a contestar a ninguna pregunta. Gracias. Julián, bueno, perdiste el juicio contra María Patiño. No sé si, me imagino, estarás contento, vas a recurrir. Ella lo había pasado, María lo pasó muy mal, tanto ella como toda su familia, por el juicio. Ahora estaremos muy pendientes del juicio por delitos continuados de malversación de caudales y de prevaricación que podría alargarse durante toda esta semana.